estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y esta es la información más relevante. Vicente Fox Quesada, expresidente de México, dijo apoyar la alianza de gobernadores que conforman la región Centro Bajío Occidente para buscar mayor apoyo en recurso y seguridad por la federación. También señaló la falta de trabajo por la Guardia Nacional, que aseguró hasta ahora no ha dado resultados. Fox Quesada es el anfitrión desde hoy durante la sexta edición de la CITEC, en donde se habla sobre el panorama en el país, el Tratado de Libre Comercio, nacionalismo, entre otros. Y mañana, en el segundo día, habrá un panel llamado Repensando la Política, donde estará junto con expresidentes como Mariano Rajoy y Álvaro Uribe. Adiós a los saleros. Con la iniciativa para retirar saleros de los restaurantes, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato hará visitas de verificación a cada una de las 8 jurisdicciones sanitarias en su territorio. Así lo explicó Daniel Martínez, titular de la dependencia, que indicó que ahora solo harán recomendaciones a los restauranteros y no habrá acciones punitivas. Con el decreto que publicó el Congreso local desde el pasado martes, los restaurantes deberían haber quitado ya los saleros de sus mesas. La Secretaría capacitará a los restauranteros si son reincidentes, se harán visitas o bien se recurrirá a una suspensión. Por ello pidió apoyo a la población. Por condiciones del clima y para aumentar el número de visitantes en la ciudad de León, la Motofiesta 2020 será en abril y no en octubre como se ha realizado en ediciones pasadas. Además, tendrá un espacio dentro del Poliforum para exposición y se espera mejorar la oferta musical que este evento ofrece para las actividades nocturnas. El organizador de la Motofiesta, Raúl Álvarez, insistió en que el clima es un factor que ahuyenta a los aficionados a la motocicleta, por lo que esperan que en la temporada de abril sea una mejor época del año. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez te presenta más información.